toco. Ya es bienvenida, vámonos. Que no hay partido. Que no hay partido. Que se cansó. ¡Hola! Oh. Ay, ¿quién es? No, Nancy. Norita viene cansada, agotada, ¿sí? Dame unos minutos, por favor. Dale solo unos minutos, es más, ni minutos, segundos. Gracias. Está dormida. Ahí está, mira. Es que no lo utilizaba. No, mira. Jennifer. Cántanos una canción. ¿Cómo era? Y la verdad que ya no soy tan fuerte como lo pensaba. No te quiero ni la vuelta. Hola. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien. Un poquito más fuerte. Bien. ¡Ay! No se puede con esta niña. Hello. Ay, espera. Hola, ¿está? Hello. Es como mi hermano habla así. Toma, yo no lo quiero. Ok, lo leo en público, en voz alta, pero en público. Que siga siendo un ejemplo de valentía e inspiración. Este 8 de marzo es muchas cosas, porque creo que ese día representa todo el trabajo que hemos hecho futbolísticamente y fuera de la cancha, empoderando a la mujer día con día, y hoy lo celebramos y vamos a ganar por ello. Y creo, quiero seguir inspirando a más mujeres para que sigan su camino y sus sueños. Ajá. Y la ley de voz alta. ¿Y la qué? La ley de voz alta. Que sigas rompiendo barreras y sigas siendo una líder. La verdad es que es un, creo que es un día que nos recuerda que tenemos que seguir luchando, que seguimos, tener que abrir nuevos caminos todavía para las nuevas generaciones, porque aunque hemos avanzado, creo que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Resúmeme. A ver, atrás. ¿Qué piensas de esta leyenda? Que traen sus t-shirts para calentamiento. Esta playera era lo que necesitábamos para motivarnos todavía más. En casa, con este emblema de acá atrás. Excelente. 8 de marzo, no todo. Maravilloso. Fuego. Este es el peor momento del partido. Puedes tardar 2 minutos o 15. ¿Y tú? ¿Cuánto te tardas? Pues depende del día. Hay días que me levanto y me sale la primera y otro cuenta lo más. Mira la nadie tarda 2 minutos. ¿Te quedó bien? Obvio no, pero ahora me lo vuelvo a hacer. Es que me pone nerviosa con esta. Llega siempre con demasiado glamour, María Ángela. Gracias. Cuando gustes. Mis lentes me los compré en un bazar en Saltillo. Vaya. Me costaron 70 pesos. Una ganga. Están buenísimos, me encantan. ¡Cristina! Apenas llegó tu amiga. Del 1 al 10, ¿qué tan extrañadas de Cristina? Mil. Amiga, te extraño mucho.
y te eché muchas porras. Gracias, amiga. Gracias a todos los incomparables que nos apoyaron. La verdad es que mis amigas fueron las mejores del torneo. Importante para seguir sumando. Sabemos que los equipos de abajo lo siguen haciendo, pero tenemos que ser todos los días las mejores. ¿Y cómo lo hacemos? Demostrando en cancha que lo somos. Entonces, todas juntas a pelear todos los balones y vamos a ganar ese partido.
Y hago el 7. Back you go.